Bueno, Gabriel, contanos un poco de qué se trata la investigación que están haciendo. Nosotros en la Universidad Nacional de Burlingame conformamos un equipo de investigación y hace algo más de un año que estamos trabajando en torno a la judicialización de las relaciones pedagógicas en la escuela, centralmente en la escuela secundaria. La verdad es que nos parece que es una temática de enorme relevancia sobre la que no hay investigación previa en nuestro país. Hay algo en otros países, pero también en el caso mío personal, también en el de Gustavo Gali, esta investigación nos permite continuar y profundizar investigaciones que tienen que ver con la temática de violencia, escuela y medios de comunicación, entre otras cuestiones. Y, a ver, investigar sobre la judicialización de las relaciones pedagógicas tiene que ver con estar ¿todo de vuelta? Metí a Bueno. Marcelo. Metí a Marcelo. Sí, pero no, bueno, si no te nombro a vos tampoco, no, porque Queda ahí. no, porque ese está Entiendo, pero así. queda feo. Y pero tiene que ver con eso. Sí. Ahora vas a Ah, ver, boludo, ahora vos vas a sos ver. de nosotros, boludo. Ustedes tienen que enterar de todo, boludo. Le vuelvo a ver, boludo, este. Acordate que nosotros los dos somos no, lo que quieras. Por vos, en este momento la alianza no es con él. Porque dijiste, es mala esa alianza, boludo. Él entendió la alianza con quién era. Con él, ahora. Ahora con él. Ya le trajeron, ya le Ahora trajeron con la él. banda, ya está, ya le trajo la banda. Ya está, ya va, ya está, está. Ay, te acordás de que yo le traje los bares, boludo. ¿Vamos? Hola, hola. ¿Estamos? Decime, ¿sí? Cuando quieras, sí. Investigar sobre la judicialización de las relaciones pedagógicas en esta época nos parece crucial por muchos motivos. En primer lugar, estamos en el marco de la Universidad Nacional de Burlingame desarrollando un trabajo que tiene que ver con el pensar y revisar la escuela, particularmente la escuela secundaria, en esta época, y nos parece que es un contexto social que nos, de alguna manera, nos habilita a profundizar algunas investigaciones que en mi caso personal vengo desarrollando hace más de una década en torno a las temáticas de violencia, jóvenes, escuela y medios de comunicación. Esta investigación en la UNAUR actualiza y permite profundizar aquello que venimos trabajando varios colectivos en distintas universidades públicas. Y me parece que la judicialización de las relaciones pedagógicas plantean un corrimiento de ciertas cuestiones educativas hacia el ámbito, el lenguaje y el dominio de lo jurídico. Es también mirar situaciones complejas, difíciles de la vida escolar con anteojos judicializados, con quizás, para intentar ser más claro, por un lado con una fuerte impronta, condicionamiento de un estado general de miedo ambiente en el que los medios de comunicación tienen gran parte de responsabilidad, pero que también hay una sociedad que late al ritmo cardíaco de una demanda de enorme punición frente a cualquier tipo de problema. La sanción es del orden de la punición. Y nosotros creemos que en la escuela, cuando la sanción es del orden de la punición, hay un desplazamiento del verdadero sentido y función que tiene la escuela para con los niños, las niñas, adolescentes y con la sociedad. Entonces, en primer lugar, la judicialización de las relaciones pedagógicas tiene que ver con una fragilización o un debilitamiento de la escuela tal como la conocimos, especialmente durante todo el siglo XX. Y por otro lugar, la judicialización de las relaciones pedagógicas tiene que ver con el modo en que prevalece o impera estos discursos punitivos que, como decía, tienen que ver con un sentido común en la sociedad que reclama castigo
y punición frente a cualquier tipo de problema, y por otro lado, a una fuerte impronta de los medios de comunicación en el modo de no solo describir lo que acontece en la sociedad, sino también de construir representaciones en torno a distintas cuestiones, como por ejemplo las escuelas públicas en particular, los docentes, las docentes y estudiantes. Y, digamos, me parece que es interesante en este contexto de la judicialización de los vínculos pedagógicos, la idea de responsabilidad civil, en la medida en que, por supuesto, es un límite, pero que también hay que tener cierto cuidado con que las escuelas y los adultos y las adultas escolares no quedemos limitados. No confundir el límite con quedar limitados. Por eso también es interesante comprender que la judicialización de la vida en las instituciones escolares de algún modo plantean un tipo de representación en torno a la alteridad, una manera singular de entender y mirar al otro. Y también este proceso de judicialización de las relaciones educativas activa un conjunto de dispositivos, un conjunto de estrategias que tienen que ver fundamentalmente con el control, digamos, por sobre el cuidado, el disciplinamiento en la sociedad y también con la evaluación, quizás no tanto por lo que eso significa, sino por su digamos, tendencia a la absoluta estandarización. Por lo tanto, me parece que esta judicialización de las relaciones educativas empobrece la capacidad de la escuela para constituir subjetividades. Esta judicialización de las relaciones educativas empequeñece la propuesta educativa en la medida en que pone más énfasis en controlar, vigilar y estandarizar que en la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática. Entonces, en ese sentido, es interesante poder pensar en algunos desplazamientos. Y un desplazamiento que a mí en lo singular me interesa investigar en el marco de este trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Burlingame, tiene que ver con ese corrimiento, desplazamiento del lugar del docente a una especie de abogado o más precisamente un fiscal que va en búsqueda de culpables. Este desplazamiento del lugar del adulto escolar a una función judicializada o al lugar de un fiscal, se expresa también a veces en la explicación de ciertos episodios que ocurren en la escuela y se los reduce a una cuestión binaria. Por ejemplo, a la idea de un culpable y una víctima. Y en esa reducción binaria se descontextualiza el hecho que se está analizando, se lo simplifica y muy acorde a los tiempos que corren. Es decir, a situaciones que son complejas se le buscan respuestas rápidas y simples. Y la verdad es que la escuela no está para resolver la vida a través de un tuit, de la velocidad o el tamaño de un tuit, sino de poder construir comunidad. Y eso supone complejidad, eso supone contradicción. Y creemos que la judicialización de las relaciones pedagógicas no solo empobrece la subjetividad escolar, sino que también estimula y promueve trayectorias estudiantiles de baja intensidad, trayectorias profesionales docentes de baja intensidad, o sea, devaluadas, edulcoradas, en las que es mucho más factible que la escuela sea un ámbito de control, vigilancia y evaluación estandarizada, acorde a los nuevos tiempos y fundamentalmente a un estado punitivo o de penitencia, que no, de alguna manera, que no tiene nada que ver con un estado social que estimula en la escuela
un ámbito de construcción de solidaridad, de restablecimiento o de fortalecimiento del lazo social. La judicialización de las relaciones educativas empobrece subjetivamente a la escuela, genera trayectorias estudiantiles y docentes de muy baja intensidad y fundamentalmente está totalmente en sintonía con un estado de penitencia que está muy distante de un estado social. En ese sentido, contribuye a etiquetar, estigmatizar trayectorias, muy en sintonía con el conjunto de representaciones dominantes que prevalece en los medios de comunicación y que muchas veces orienta buena parte de las actuales políticas educativas, que también privilegian la punición por sobre otro tipo de cuestión en el caso de la sanción. Así que yo hasta ahí dejaría. ¿Qué decís? Algo más de la autoridad, pero no, no. No, yo pensaba si no querías decir algo de lo de Mería y de lo interno y lo que está con las seguridades. Ah, puedo agregar, bueno, agrego, sí. Pensando que a lo mejor eso de Mería después también lo tomamos un club. Sí. Si es algo a lo que él. Sí, porque hoy dijo, la idea es también, por ejemplo, ya leí, no les conté. Dijo Alzueta que le gustó muchísimo eso y va a usar ese fragmento para comentarlo. Así que viene bien decirlo. Bien, está bueno. Bueno, agrego, entre los trabajos y las fuentes de investigación hemos entrevistado directores y directoras de escuela secundaria, hemos conversado con diversos referentes institucionales, también de la pedagogía. Philippe Mérié, un destacado pedagogo, nos permite también pensar en el marco de nuestro proyecto para problematizar la idea de judicialización de las relaciones escolares, pero fundamentalmente para pensar una idea o una palabra tan fuerte a nivel social y también escolar como es la palabra seguridad. Philippe Mérié justamente distingue en torno a la seguridad como algo necesario para desarrollar el acto pedagógico en la escuela respecto de la idea de securitización, digamos, ¿no? Que en todo caso es quizás un proceso que pone énfasis en la condición externa de la seguridad más ligada a una idea de control y disciplinamiento y fundamentalmente punición, y la seguridad interna como una condición inherente a la tarea de quien aprende, también de quien enseña, en términos de la necesidad de estar seguro y sentirse en condiciones necesarias de protección y de tranquilidad y seguridad para poder transitar el lugar de estudiante. Lo mismo en el caso de un adulto o una adulta que está en el lugar del enseñante. Entonces, esta distinción entre seguridad y securitización nos resulta altamente productiva, tanto desde la perspectiva de los aportes de la pedagogía como desde la perspectiva de los aportes de quienes vienen pensando la propia seguridad como un objeto de análisis de la sociedad moderna. Perfecto. Hola, Marce.